Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estoy haciendo este video porque cuando yo buscaba videos sobre este tipo de enfermedad que yo tengo, fue muy difícil conseguir información que yo pudiera usar, pues para atender más que nada la herida que yo tengo. Por eso es que le voy a pedir el favor a la gente que está mirando este video, si son sensibles, si no tienen un estómago fuerte, no vean este video. Va a haber sangre, va a haber heridas abiertas, así que les aviso de una vez para que no vean el video si es que ustedes sienten que no van a poder pues aguantar ver esto, ¿verdad? Bueno, el principal interés al hacer este video es que la gente se entere, la gente vea y más que nada, si en algún momento, ojalá y nunca suceda, llegan a pasar por la misma situación que yo he pasado, ustedes puedan pues saber qué producto usar, puedan saber más o menos qué pueden hacer al respecto, cómo cuidar su herida para que obviamente sane más rápido. Les comento algo rápido, yo estaba supuesto ya a operarme en abril, después de 4 meses de yo tener una ostomía. Por lo del COVID se tuvo que posponer hasta nuevo aviso. Afortunadamente ya estamos a 17 de agosto y ya me van a operar el próximo jueves. Hoy es lunes, el jueves me operan. Esperemos que pues todo salga bien, pero quiero hacer este video para que otras personas puedan ver más o menos qué es lo que necesitan y cómo pueden cuidar el área que pues tienen afectada. He visto otros videos donde he visto que algunas personas pues muestran que viven con una ostomía el resto de su vida. Afortunadamente a mí no me sucedió eso, es reversible. Vamos a decir que después de 10 meses la vamos a hacer reversible. Pero los he visto que son atletas, que son personas que pues llevan una vida totalmente normal. Me di cuenta que después de los 6 meses ya era un poquito más fácil para mí pues caminar, levantar una que otra cosa pesada, pero aún así sigue siendo un poquito difícil. Y afortunadamente pues van a hacer reversible esta cirugía y ojalá y que todo salga bien. Como le dije, en 3 días espero que se termine mi pesadilla. Pero bueno, les voy a mostrar los productos que yo uso. Creo que es muy importante porque cuando yo estaba buscando qué usar para cuidar la ostomía que yo tengo, pues no encontré referencias suficientes como para decir, ok, este producto es el que voy a usar, ese producto es el que necesito. Tuve que cambiar varios productos, pero no voy a perder el tiempo ahora sí que con productos que no me sirvieron. Les voy a mostrar los que me sirvieron a mí. Aquí así rápido nomás. Déjenme, le doy vuelta a la cámara. ¿Es con esto? Ok. Les voy a mostrar, esa es la bolsa de la ostomía. Esta caja viene con 10 ostomías, 10 bolsas o pouches, como les quieran decir, que son de plástico. Traen un filtro que es muy útil. Esto es para medir el tamaño de la ostomía, el orificio que uno tiene en el estómago. Puede ser grande de este tamaño, puede ser de diferentes tamaños. El mío es de 1.3, que viene siendo esto. Tengo que cortarle alrededor ahí y obviamente para que sea el tamaño de la ostomía que yo tengo. Uso este pegamento que se llama All Care. La compañía se llama Combatec. En la descripción de este video voy a dejar los números de serie de estos productos para que ustedes puedan verlos. Pero les voy a compartir también una vez aquí, miren. La referencia es 416718 para que ustedes vean el tamaño es de 13, 16, 2 tercios, 2, 3 cuartos de pulgada y ustedes pueden ver toda esa información ahí. Ok, vienen 10, por eso tiene ahí el número 10, este número 10. Quiere decir que vienen 10 bolsas de estas aquí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer este orificio más grande. Para eso voy a usar estas tijeras. Estas tijeras que son especiales para esto, porque traen la punta redondeada y es más fácil, obviamente, pues trabajar con esto. Voy a ponerle pausa al video para que pueda hacer el corte. Bueno, ya le hice el corte, como ustedes pueden ver. Les mencioné que solamente era esto lo que tenía que quitarle. Miren, ahí está. No tiene que estar así perfectamente redondeado, pero el propósito es que quede al tamaño de la herida, al tamaño de la incisión que uno tiene. Todos tenemos obviamente una incisión diferente, el tamaño es diferente, así que pues
hay que tener mucho cuidado para que no quede muy grande. Y les digo por qué. Porque con eso ustedes lo pueden medir y con eso se evitan estar cortándolo muy pequeño porque pueden tener un accidente que sucede, que pues la bolsa quede bien, pero si este orificio no es lo suficientemente grande para que obviamente salga lo que tiene que salir, se va a despegar la bolsa, se les va a caer y obviamente lo que está saliendo del intestino pues va a ser un regadero por todas partes. Otra cosa, inmediatamente le corten, dóblenlo y ciérrenlo. Aquí así se dobla y se cierra. La razón por la cual yo hago esto de una buena vez es porque se les puede olvidar. A mí se me olvidó un par de ocasiones y terminando de poner la bolsa, como queda colgada, pues empecé a evacuar el intestino y todo se regó. Otra de las cosas también, en el piso yo pongo un pad de estos que los usaba para mi Sofía, para mi perrita, para cuando ella hacía del baño, que ya no hace del baño dentro de la casa, pero con estas yo la entrenaba. Y la razón por la cual estoy usándolas, en primer para no desperdiciarlas, en segundo es por si tienen algún accidente, cae ahí y no manchan el piso. Ahora, si no tienen la posibilidad de conseguir esto, directamente háganlo directamente en la taza del baño. Por si empieza a salir algo de materia mientras ustedes están haciendo el cambio de bolsa, pues obviamente caiga ahí en lo que viene siendo pues la taza del baño. Ahora, como les dije, esto es pegamento para pegar esto trae un poco de pegamento, pero no es completamente seguro. Entonces, si se le pone este pegamento, ayuda más a que pues la bolsa se quede pegada a la piel. Esto se llama Stain Free Adhesive Removal, que prácticamente es un remueve el pegamento. Cuando ustedes van a cambiar la bolsa, que ahorita les voy a mostrar, este pegamento que ustedes le pusieron se tiene que quitar. Y para eso usan esto. Yo usualmente uso dos porque no traen alcohol, lo cual pues no hace que ni arda ni punce a la hora de estar higienizando. Estas bolsitas, como les dije, esta caja viene con lo que viene siendo los tamaños de la ostomía que uno puede usar y también trae estos parches. Esto se usa. Se despega uno y se le ponen sobre el filtro para que cuando se bañen no se meta el agua. Entonces es muy importante que cuando se bañen usen uno de estos y se lo pongan aquí para que obviamente pues no se meta el agua porque como les dije es un filtro. Ahora, nuevamente les repito, están a punto de ver una bolsa sucia, una herida que quizás va a sangrar. Así que si ustedes no están listas para ver o listos para ver este tipo de cosas, por favor detengan el video y sálganse para evitar, pues obviamente que tengan una mala tarde, ¿no? En el momento que estén viendo el video. Así que pongo nuevamente el video en pausa en lo que me preparo. Bueno, ya estoy listo para empezar a hacer los cambios. Hay que usar guantes látex que no tengan polvo. Se les conoce como guantes de cirugía. Así que pues si ustedes las pueden conseguir, que bueno, voy a usar también dos servilletas Bounty. Ahora van a ver el por qué. Les comento esto. Hay otras cositas que les voy a mostrar que quizás a ustedes les pueden servir. Yo en realidad las conseguí, pero no las uso. Que viene siendo este. Ahí se llama Stomach Adhesive o pegamento para el estómago. Pero es un polvo que, bueno, ayuda también a proteger lo que viene siendo la herida. Pero pues no, nunca lo usé. Me funcionó más los otros productos. Bueno, vamos a empezar. Primero hay que despegar la bolsa. Yo la despego usualmente de arriba hacia abajo. Porque es más fácil para mí, no por otra cosa. Entonces ahí va. Estoy despegando. Ustedes ven cómo el pegamento está ahí. Obviamente es una bolsita de plástico ahí ya lista en la basura. Ahora toca limpiar. Por eso es que consigo dos Bounties. Los doctores me dijeron que podía usar cualquier tipo, ya sea Bounty, sea pañuelos, lo que sea. Y los puedo mojar un poquito, pues para que ayuden obviamente a remover lo que está ahí pegado. Entonces, por eso les comentaba que es muy importante que el tamaño de la... El tamaño que agranden en lo que viene siendo la bolsa sea pues muy apegada a lo que viene siendo el tamaño de la incisión que ustedes tienen o del hoyo que ustedes tienen, como quieran decir.
Hay que remover todo esto. Y como le digo, va a haber sangrado. No se preocupen, ¿ok? Va a haber sangrado. Yo los primeros días, cuando vi que me salía sangre, me paniqué y llamé inmediatamente al hospital. Quería pedir una ambulancia ya porque, pues, obviamente esto no es normal. Después de que te hacen una incisión así de grande, hasta acá abajo, hasta arriba, pues obviamente es algo que, pues, está canijo, ¿eh? Mientras voy haciendo yo el higiene de esta herida, le quiero recomendar a las personas que tengan familiares, amigos, amigas, que conozcan gente que esté en esta situación, de vez en cuando llámenles, pregúntenles cómo están, salúdenlos. Desafortunadamente, cuando tienes este tipo de enfermedad, no puedes salir mucho, no puedes socializar, no puedes trabajar. Entonces, a veces es padre cuando te llega un amigo y te dice: ¿qué onda, carnal? Mira, te traigo una despensa. Quizás no lo necesites, quizás estés pues bien económicamente hablando, pero la intención es lo que cuenta. Cuando hay personas que te llaman y te dicen: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Cómo has estado? Pues te dan ánimos. Yo, honestamente, pues sí me. Le soy sincero, obviamente, porque pues nada gano con hacerme el macho, el muy chingón. Los primeros días sí fue muy, muy difícil porque estoy acostumbrado a trabajar todo el tiempo. Estoy acostumbrado a andar activo. En un momento puedo estar en un estado, en otro momento estoy en otro. Porque pues a mí me gusta salir, me gusta andar, me gusta, pues más que nada, trabajar. Y pues también divertirme, ¿por qué no? Porque si trabajas fuerte también tienes que divertir. Entonces, ustedes están viendo cómo yo voy limpiando para remover el pegamento que estaba ahí adherido a mi piel. Yo lo hago de manera circular. Primero con una toallita. Como les digo, estas no tienen alcohol, entonces no arde. Y aquí esta parte de abajo es un poquito así, vamos a decir, me salieron como granitos que no son en sí granitos. Cuando yo le pregunté a la doctora, me dijo: es piel que está creciendo porque tu herida está intentando cerrarse sola. Entonces, eso es normal. No se preocupen. Yo, como les digo, estoy haciendo este video para que la gente que llegue a pasar por esto no se asuste, no se preocupe tanto. Pues si ya estamos en esa situación, pues no queda de otra más que esperar el tiempo necesario para poder, pues si ojalá y los puedan reconectar, ¿verdad? Ahora les comento qué pasó en esta situación. Resulta que como me operaron de la vesícula biliar y no quedé bien, o me operaron mal, mejor dicho, me pusieron mucho aire porque me hicieron una cirugía láser que viene siendo estos dos puntos, otro que está aquí abajo y este de aquí arriba. A la hora que ellos hicieron esos cortes, me metieron aire para tener espacio para trabajar. El problema fue que, pues, no sé si metieron mucho aire o qué fue lo que pasó. El chiste es que 2 días después mis intestinos se perforaron, se explotaron, porque pues no encontraba salida para el aire. Y pues se explotaron. El doctor me dijo que me removió aproximadamente 20 pulgadas de intestino. No sé, eso fue lo que él me dijo. Yo estaba durmiendo cuando eso pasó, así que no les puedo dar una garantía de que en efecto eso fue lo que sucedió. Pero, pues le creo al doctor, ¿no? Ustedes ven, ya quedó obviamente higienizado. Ahora, habemos personas a lo que pues somos alérgicos al plástico. Por ejemplo, he escuchado a algunas personas que dicen: nada, pues que yo soy alérgica o alérgico al condón. Es por el plástico, obviamente, con lo que están hechos. Entonces, esto también es plástico. Esto de aquí es plástico. Entonces, por eso es que ven que está como inflamado. Aparte de que también cuando estén en esa situación tienen que cuidar mucho su alimentación. Yo era una persona que comía mucho. Estaba yo obeso. Pesaba yo 200 libras, ahora estoy en 163. Y obviamente, pues después de que no puedes hacer ejercicio ni nada, cuando estás en esta situación, pues como que tu cuerpo toma otra figura. Pero espero que ya una vez, después de la cirugía donde me van a conectar nuevamente el intestino con el colon, pues ya pueda retomar mi vida normal y hacer ejercicio nuevamente, ir al gimnasio y todo, ¿verdad? Bueno. Una vez ya quedó limpio, les muestro. Muchas personas usan dos de estas bolsas, perdón, dos de estas toallitas. Yo usualmente uso una.
Pero si siento como que va a necesitar otra, pues le pongo otra. La abro porque estas toallitas, el líquido se queda aquí abajo, no sé si se alcanza a ver. Es como en burbujitas, es el líquido. Entonces lo que yo hago, lo limpio y nuevamente empiezo de arriba hacia abajo. Esta sí arde, pero es normal. Sí arde, y especialmente si, por ejemplo, que le pongo aquí donde está la herida, arde porque, pues obviamente es carne viva, pues, que está ahí abierta. Y si cuando uno se corta, ¿cómo duele? Imagínense tener algo así. Bueno, tiene una, voy a poner la otra. Va a hacer ruido, es normal. Quizás ahorita empieza a salir lo que sale por ahí, pero pues es normal. La intención, como les dije también en este video, es normalizar un poquito eso. Yo afortunadamente tengo familiares y amigos que pues me visitan, que se vienen a quedar aquí conmigo algunos días. Y pues yo les advertía, ¿no? ¿Saben qué? Va a haber momentos en que mi estómago va a hacer ruido, mi intestino va a hacer ruido, es involuntario. Va a soltar gas, pues. Eso es lo que estoy tratando de decir. Pero es normal. Uno no lo puede controlar. Eso está totalmente fuera del control de uno. Esto sale y sopla cuando se pega su fregada gana. Bueno, usé dos bolsas. O dos sobrecitos de esos. De ahí lo que hago, despego este protector que trae, como les digo, este pegamento. Y empiezo de abajo hacia arriba, para poder ver cómo es que voy quedando, cómo va quedando la bolsa adherida a mi estómago. De abajo hacia arriba, está chueca, espérenme. Ok. De abajo hacia arriba, ya queda bien. Lo sostengo aquí por aproximadamente unos 30 segundos, en lo que el pegamento que puse anteriormente se seca y se adhiere bien a la bolsa. Como les dije, creo que es algo muy importante. A veces las personas somos un poquito orgullosas y no queremos los amigos o la familia sepa lo que nos está pasando. Pero me atrevo a decir que afortunadamente y gracias a que mi familia estaba conmigo, pues no pasaron cosas peores. Porque como les dije, esto fue un error médico. Y después de unos días de esta cirugía, no de la primera, después de esa cirugía, el mismo doctor que me hizo esta operación me quiso volver a operar, para lo cual yo estoy completamente seguro que no hubiese sobrevivido. Les digo que en ese entonces, en 2 semanas, perdí 50 libras. Bajé mucho de peso, no podía hablar, no podía respirar, no podía caminar, obviamente. Y pues al ir a intentar hacer una tercera operación, pues lo más probable es que no iba a sobrevivir. Entonces, pues, como les digo, es importante que pues los familiares estén al pendiente también. Ya se siente que ya se adherió y pues ya obviamente ya la podemos soltar, queda bien pegada. Pero eso no quiere decir que podemos ir a jugar fútbol, que podemos nadar. Obviamente si uno tiene la ostomía, uno no puede nadar, no se puede meter al agua, no se puede meter al mar. No puede hacer muchas cosas, hay muchas limitaciones las cuales tú no puedes hacer. Entonces, esto que se ve aquí es el intestino, que está pegado a la pared del estómago. Y como les digo, afortunadamente ya el próximo día 20 de agosto, que viene siendo en 3 días, hoy es lunes, martes, miércoles, jueves, ya me van a operar para que devuelvan nuevamente, o para que peguen el intestino con el colon. Como les digo, gracias a mis amigos, mis amigas, y la gente que estuvo al pendiente, pues esto te desmoraliza bastante. Creo que fue algo muy difícil para mí el aceptar esta situación, porque pues yo siempre había estado, ¿cómo se dice? Yo siempre había tenido el control de todo. Y cuando pasan este tipo de cosas, pues no tienes control de absolutamente nada. Estás a merced de los doctores y a merced de las enfermeras. Pero pues afortunadamente voy a otra vez a entrar a cirugía en 3 días y espero que después de eso ya no haya necesidad de nada de esto. Ahora, nuevamente les repito, esto es para, viene en la caja de las bolsas, para que ustedes puedan bañarse. Esto, quitan de aquí uno y lo pegan aquí.
Así ustedes se pueden bañar. Ya queda sellada y después de bañarse, simplemente lo despegan. Déjame ver si lo puedo despegar de este lado. Ahí está. Lo despegan y lo botan a la basura, porque es simplemente para el filtro, para tapar el filtro donde, para que no se le meta agua. Se llama All Care. All Care. Combatec es la compañía. Y pues aquí está el número de serie, miren. Yo lo voy a poner en la descripción también para que ustedes puedan, si en dado caso llegan a necesitarlas. Creo yo que es el mejor producto que hay. Es el mejor producto porque pues me ha ayudado a mí bastante en el aspecto de que pues no me da rash, no me salen granitos. Hubo unas que usé primero y sí me salieron muchos granitos. Aparte de que pues son muy buenas y son económicas. Cada caja que trae 10 cuesta aproximadamente $40. Entre 40 y $50. Miren. Y ahorita solamente me queda uno. Al principio los mantenía, la bolsa la mantenía pegada de 3 a 5 días. Pero últimamente la he estado cambiando a diario. Porque pues, por lo mismo de que eso está sin ventilación ni nada, pues como que empezaba a sentir así mucha comezón. Lo cual es normal. Y pues si ustedes pueden cambiarlo a todos los días, genial. Y si no, pues se puede cambiar de 3 a 5 días. Y como les digo, mi principal objetivo de esto es que se normalice este tipo de cosas. Y que la gente sepa cómo, si es que tiene una ostomía, puedan obviamente saber qué producto conseguir, qué producto usar. Para que pues, vaya, en lo que quepa, puedan sentirse mejor. No sé, si ustedes tienen alguna pregunta, escríbanme, déjenme sus comentarios ahí. Si alguien de ustedes quiere contactarme para saber más información, voy a dejar también mi correo electrónico ahí. Y si no, pues mientras tanto se lo puedo decir. Es j.amastal, A-M-A-S-T-A-L, @gmail.com. Les puedo pasar la información de esta compañía. Obviamente ellos no me están pagando nada a mí, pero creo que es algo muy importante porque yo les sufrí aproximadamente 2 meses para poder conseguir una buena compañía, que el producto me sirviera y que no me diera, no me salían granitos ni me diera tanta comezón, porque es algo terrible. Como les digo, la herida va a sangrar, incluso si por ejemplo yo camino por mucho tiempo, me sangra, me escurre sangre, pero es normal. Y si por ejemplo, si están con un familiar que tenga este tipo de enfermedad o este tipo de situación y escuchan que pues se le salen los gases, pues es que es normal, no tiene control absoluto. Esto está simplemente para salir y ya. Cuando uno está bien, pues uno hace lo posible porque no se le salga en público, ¿verdad? Pero pues cuando uno no tiene control de eso, pues está uno a la merced del intestino. Como les digo, si tienen alguna pregunta, déjenme saber. Después de la cirugía, si es que todo sale bien y sobrevivo, porque antes tenía fe ciega en los doctores, pero después de este, lo que me hizo este otro doctor, pues ya tengo mis reservas, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario, déjenlos aquí. Yo trato de contestar todos los comentarios. Para los que me han preguntado también por Sofía, Sofía está muy bien. Está, de hecho, aquí al lado mío. Sofía. Sofía. Ahí está mi bebé. Ven. Ven, papi. Miren, ahí está. ¿Ya ven? Ahí está ella. Ella está feliz, está contenta. Ha sido una gran compañera en estos meses, que he estado 10 meses así sin trabajar y sin poder hacer nada por esta situación. Les repito nuevamente, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen algún comentario? Déjenlo ahí, con mucho gusto yo les voy a contestar. Como les digo, es normal que haga ese ruido, porque pues no se puede hacer nada más. Normalicemos este tipo de situaciones, no nos burlemos de las personas. Me ha tocado ver un par de gentes que pues, como me ven que traigo el estómago así, cuando se llena la bolsa, pues obviamente se hace así. Entonces, he entrado a tiendas por departamento, me dicen que si me estoy robando algo. E intentan, pues, tocarme. Dije, bueno, arráncame, le vamos a tener un problema muy grande. Pero, pues, creo que es muy importante, ¿no? Que entre más videos de estos haya, más la gente también puede estar más informada de cómo cuidar este tipo de heridas. Así que, pues, afortunadamente, las personas que se quedaron mirando este video es porque, pues, obviamente, el estómago se los permite. Pero como les dije al principio, si sienten como que esto no es para ustedes, pues no lo vean. No lo vean, no tiene nada de malo. Es parte
de la salud es parte de, vamos a decir, que las personas que se enferman tienen que pasar por esto. Y ojalá y nunca les suceda a ninguno de ustedes que me están mirando. Pero si en algún momento a alguien de ustedes o algún familiar, pues usen la información que les estoy dejando aquí para que pues obviamente puedan hacer pues la vida de esa persona un poquito más fácil y más tranquila. Porque pues es un poquito difícil vivir de esta manera. Pero bueno, con eso los dejo, mis amigas y mis amigos. Como les dije, sobrevivo a la cirugía del 20 de agosto de 2020. Subo un video para que vean cómo quedó la herida y para que sigan viendo qué más se puede hacer después de la operación. ¿Ok? Que estén muy bien, feliz tarde. Me despido de todos ustedes. Que estén, manténganse saludables, manténganse saludables. Cuídense y hasta el próximo video. Hasta luego.